¿Qué tal, qué tal, qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa. Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil, esto, esto ya lo sabéis. También sabéis que es maravilloso compartir estos momentazos con gente maravillosa. Vosotros y vosotras. Vamos a hablar eh, en este parón, en este parón de las ligas, porque tenemos los partidos internacionales de selecciones. Vamos a hablar de, de la Liga Española y, y de los tres de arriba, Madrid, Barça, Betis, porque me están llegando a través de las redes sociales muchísimas preguntas alrededor de la competición. Si solo Barça y Madrid optan al campeonato, si Betis puede ser ese equipo agazapado que, que dé el zarpazo, qué sucede con el Sevilla, con el, con el Atlético Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Atlético Grupos, pues Osasuna. Vamos a hablar de todo esto. Eh, y lo vamos a hacer de, de arriba a abajo y nos vamos a centrar más en los primeros clasificados que en los que están allá un poquito más perdidos porque, por, porque están perdidos y quizás tienen menos opciones. A ver, la clasificación, Real Madrid, 6 de 6, 18 puntos. Barça, 5 victorias, un empate 16. Betis, cinco victorias, una derrota, 15. Los tres primeros, oro, plata, bronce en las seis primeras jornadas de la competición. Por detrás del conjunto de, de Manuel Pellegrini está el Athletic Club, 13 puntos, el Osasuna, 12 puntos, el Villarreal en sexta posición y cerrando las plazas de Europa con 11 puntos, y ya en séptima posición y octava, el Atlético Madrid y la Real Sociedad, respectivamente, con 10 puntos. Estos serían... Los ocho primeros clasificados rápidamente, lo repito, Madrid, Barça, Betis, Athletic Club, Osasuna, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Sociedad. De primero al último, Real Madrid, soberbio, un inicio de temporada de campeonato inmaculado, majestuoso, dominante, líder de campeón. Ganó la Supercopa, por ejemplo, al margen de lo que ya acumulaba del de la pasada temporada. Y la sensación que da es que va muy sobrado. Decíamos aquello de es que cuando no esté Benzema este equipo no tiene gol, cuando no esté Benzema este equipo caerá, cuando no esté Benzema se verá realmente que a la plantilla del Real Madrid le faltan artilleros, le faltan quiles, le faltan recursos. Benzema se lesionó y el Real Madrid ha seguido ganando con total facilidad. El último partido ante el Atlético de Madrid en el Wanda. No en el Civitas metropolitano, en el metropolitano, que ya nos guanda, y ganó con una autoridad aplastante, aplastante, se complicó un poquito al final, tras un, un accidente, un rebote, que fue gol de, de hermoso, pero, pero la victoria fue plácida, el equipo jugó al 30%, si hubiese acelerado, quizás la victoria hubiera sido más contundente. Mérito para el Madrid, de mérito para un Atlético de Madrid que no acaba de carburar. Barça. Segunda posición, eh, gran temporada la, de, la del equipo que dirige Xavi Hernández. A mí me está sorprendiendo. Grandes momentos y otros momentos en los que el equipo todavía se atasca un poquito, pero está demostrando una gran solvencia. Victorias importantes ante la Real, ante, ante el Sevilla, ante rivales de entidad y el Barça apunta alto claramente está mejorando, eh, Pedri en plan estelar, Lewandowski mejor killer de la competición de momento eh, y uno de los grandes eh, goleadores de, de Europa, eh, un Dembélé renacido, un Dembelé que atormenta a los rivales, un Dembélé que se habla muy poquito de él, pero realmente es ese jugador que desequilibra al rival, ¿eh? pero bueno, esto ya, ya tendremos tiempo de hablarlo, un Barça que va para arriba y evidentemente es eh, un claro favorito de la competición eh. Eh, así que Madrid y Barça en las próximas semanas creo que en tres semanas me parece tres, cuatro, eh, tenemos el clásico en el Santiago Bernabéu y en ese clásico por fin podremos ver si este Madrid es tan poderoso como está mostrando y si este Barça está en ese camino tan tan bonito eh, de desarrollo positivo que también nos está Mostrando, choque de trenes, ¿eh? Madrid y Barça, dos claros favoritos. El tercero eh, que aparece es el Betis. El Betis es un equipo que juega como, como los ángeles esto del fútbol. ¿eh? Eh, desde que aterrizó Pellegrini hace tres temporadas, el proyecto va hacia arriba, es imparable. Cada año va mejor, este año incluso eh, ha aprendido a ganar partidos eh, jugando no tan brillante y jugando no tan bien. Incluso con el rival, quizás, jugando mejor, como el otro día. Uh, ante el Girona, que el Girona en el Benito Villamarín yo diría que jugó francamente bien, que, que ganó el Betis, pero es que eso es mérito del Betis, mérito de Pellegrini, que incluso el día que no juegas bien encuentras esos elementos para sumar los tres puntos. Eso es de equipo grande. Que no se ha dicho, ya lo decimos aquí en Planeta Deporte, el Betis puede optar a, a la liga. De poder puede, pero la liga no debe ser el objetivo del Betis. A no ser que, que dentro de 28 jornadas esté en primera posición con tres con o cuatro puntos de ventaja o, o, o igualado con el Madrid o el Barça. Entonces podría ser que sí. Pero a día de hoy, lo ha dicho Pellegrini, lo ha dicho canales, lo dicen todos los Béticos, el objetivo es clasificarse para la Champions de la próxima temporada, algo que estuvo muy cerca de suceder el pasado curso. ¿Os acordáis que aquí en el canal lo comentábamos? Así que el Betis podría optar a la liga, pero la plantilla, la, el nivel de la plantilla, yo diría y creo que es de justicia reconocerlo, está por debajo que las del Real Madrid y las del Barça, pero vamos a ver cómo se desarrolla. También aprovecho para recordar que si al Real Madrid le ha faltado su gran estrella al margen de Courtois que es Benzema, bueno, también está Vinicius por ahí, ¿no? Pero bueno, Benzema al Betis le ha faltado en varios partidos Fekir, y Fekir es ese jugador que genera la magia, ese desatascador, ese tipo que reclama a dos tres rivales constantemente y que provoca, lo que decía antes de en de, de, de el Barça, provoca des desequilibrios por el mero hecho de estar sobre el terreno de juego porque en cualquier momento hace algo inesperado. Esos jugadores, en las estadísticas, no se les valora la presencia, pero, pero de alguna manera tendríamos que acostumbrarnos a. a a marcar una casilla en la que dijera eh, acto de presencia importante, pam, X, eh, intangible, importante, intangible, que luego es intangible. Eh, Athletic Club, 13 puntos, 4 victorias, un empate, una derrota, gran sorpresa para mí, igual que cosas, con 12 puntos y 4 victorias y en lugar de un empate, pues dos derrotas. Eh, ambos casos no me lo esperaba, eh, Athletic Club con con Valverde, es del Barça y, y, y regresando al Athletic Club está haciendo una temporada bárbara, y gran intensidad vertical transiciones, o Osasuna podemos decir un poquito parecido pero especialmente muy batallador, muy luchador la zona medular, aguerrido eh, yo creo que no son equipos que optan a la Liga, no, no creo que sean equipos que, que vayan a optar a la Liga son equipos que van a optar a meterse en Europa, a tener una de las plazas que da el privilegio de la siguiente campaña viajar en avión más allá de las fronteras españolas eh, Villarreal, Atlético Madrid y Real Sociedad, a mí, a mí personalmente, me están decepcionando en seis partidos, Villarreal y Atlético Madrid y Real Sociedad, tan solo tres victorias, independientemente de los rivales. Creo que a estos tres equipos, a estos tres equipazos, especialmente Atlético Madrid, que tiene un presupuesto bestial, se les tiene que exigir... Más, muchísimo más. Victorias, puntos, vaya, pero también juego. En especial, el Atlético de Madrid, es que yo todavía no logro descifrar lo que pretende Simeone, porque tiene una plantilla para hacer muchas cosas. Y en varios partidos yo no lo he visto claro, es que no, no lo acabo de entender. Pero sea como sea, el juego de Atlético de Madrid, tanto en la Liga como en Europa, debería mejorar. Y las tres victorias son escasas. Villarreal, Real Sociedad también es escaso. Deberían tener cuatro victorias para, para, para los equipos que tienen, las plantillas, los jugadores. Eh, y ni a Villarreal, ni a Real Sociedad, ni a Atlético Club Niños Asuna, les veo para la Liga. Al Atlético Club, Atlético Club de... Atlético de Madrid, vaya, que me estoy liando. Atlético de Madrid sí. Si encadena cuatro, cinco, seis victorias consecutivas con un tropiezo de Real Madrid y... Y de, y de Barça, pues, pues sí, yo veo que va a estar arriba. Para el final me dejo al Sevilla. Eh, decimoquinta posición. Una victoria, una victoria, dos empates, tres derrotas. Eh, durísimo, 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 durísimo ver al Sevilla tan abajo, hundido, con cinco puntos tras seis jornadas. Esto ya prácticamente le elimina de la quiniela, le elimina de la liga. Está ya, por ejemplo, del Real Madrid, está a 13 puntos. El Real Madrid difícilmente va a dejarse en el camino de 13 puntos y el Sevilla no va a ganar todo, que es lo que debería pasar. ¿Que el Madrid puede dejarse en el camino de 13 puntos? Sí, pero es que el Sevilla no lo va a ganar todo. Por tanto, ya, lamentablemente para, para el equipo eh, sevillista. Eh, de lopetegui, todavía de monchi, etcétera. yo creo que la liga se les escapa y deberían centrarse, si pueden, en, en el tema de, de las competiciones europeas que yo creo que para, para, para europa sí les va a llegar. no va a ser fácil, visto lo visto, a no ser que mejoren mucho. pero sí les va a llegar. ¿eh? Eh, aunque aquí lo comentaremos y hablaremos muchísimo del sudor de los sevillanos. Eh, compañeros, compañeras, esta es mi valoración. Ahora quiero que vosotros y que vosotras aquí debajo me expliquéis lo que pensáis al respecto. Gracias, seguimos, chao, chao.